Mi padre me decía, hijo, en esta vida siempre hay alguien más listo que tú, no lo olvides. ¡Corra, hombre! ¡Acelere, por favor! Se llama Dionescu. Su hermana era una refugiada chechena que vino aquí a España cuando la guerra. Pero no es moldavo. Eso te lo va a firmar la madre que te parió. A que no me van a indemnizar y ahora me van a hacer devolver la silla. Esto es increíble, doctora. ¿Cómo estás? Suéltame. ¡Para! ¿Para? ¿Para? ¡Quieto, aparta! ¡Sal del coche! Me miraba y dice que no. ¿A qué? ¿Que te miraba a ti? Sí. No, me miraba a mí. Los contrato. Van a vivir allí. Nena, nunca está cuando la necesito, mamá. Esto es lo que a mí me está obsesionando, macho. ¿Qué gente vive aquí? ¿Qué coño está pasando ahí? ¿Por qué todo me lleva a este punto? Ay. ¿Te importa si me subo encima? Si existe el paraíso, yo creo que estaría aquí. Conozco a Antonia y estoy feliz de que se haya unido a la lucha, pero os aviso a tiempo. ¡Qué belleza!